A ver, tío, ¿qué estás haciendo? Es mi primera construcción. Esa. Venga, por favor, Folagor, tío. Mira, piensa que esto es un año, ¿vale? Que y te va a durar mucho tiempo. Macho, hazte un creativo, tranquilamente. Y, pero, tío, una torre cuadrada de cristal. Sí. No, yo no lo veo. Colores. Yo no lo veo, tío. Mira, yo si tú me imaginaría. No sé, al Pokémon Center de Japón, tío. Lo que te dije el otro día. Me imaginaría algo así, te lo juro. Así con. Pero con eso, eso no es una torre. Eso no es una torre. Tiene que ser una torre, sí o sí. Pero ¿cómo la hago redonda? Así que redonda no pega. Redondo, ¿tú te acuerdas de mi base de Elite Craft? De Permadeath, perdón. Sí, más o menos. Pues hacer algo así, tío. Unas bolas. Vale, y ya está. Haces unos círculos. Sobre el agua y queda muy guapo, tío. Y cada círculo tiene estructura de Pokéballs. Y ya está, tío. Te lo marcas, Folagor. Te lo marcas, tío. No, aquí no hay. No. No me la voy a marcar. Tranquilo, que yo marcármela no me la voy a marcar. La puedes marcar, tío, pero no me hagas un cubo de cristal gigante hacia arriba, porque para eso lo haces en creativo en un pincho, tío, y no puede ser. Lu, ¿tú tienes casa ya o no? Tengo pensado, o sea, he hecho con Lily. En principio vamos a. El asentamiento va a ser de Lily y yo. Vamos, que estamos todos aquí. ¿Esa torre que ves ahí encima del agua? Sí. En principio sería allí, pero tengo que hablar con Álvaro porque él. Me han dicho que él lo quiere todo acuático, ¿no? Sí, aunque, creo que lo quiere todo bajo el agua. Vale. Pues entonces puede que le hagamos sombra un poquito. Y ya está. Bueno, vamos, pues, si no, que la alargue un poco hacia. Eso es. Hombre, si lo va a hacer acuático, este. Yo me pongo. O sea, nos ponemos aquí. O sea, incluso más arriba, más cerquita aquí. ¿Sabes? Y falta una granja de mobs por la zona. Hay que hacer una de experiencia, ¿no? Tú, que el Wiza se va a morir. ¿Por qué? ¡Hostia! No, ¡se no, va no, a que morir! Muere, ¡que muere! Tío, quítalo de aquí, quítalo de ahí. ¿Cómo lo quito de ahí? ¡Corre! ¡Corre! ¡Tápale entre bloques o algo! ¡Puiza! ¡Una esponja! ¡Suele, suele, suele! ¡Sí, una esponja, la voy! ¡Suele, suele, suele! ¡Suele, suele, suele! ¡Eso es, eso es! ¡Wizak! 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 Ya está, tú te cagas de los objetos, ¿eh? ¡Te cagas, eh! ¡Te cagas tú, eh! ¡Te cagas! ¡Hostia, me muero! Tío, tío, pero Folagor, los objetos suyos. Sí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Estás muerto, tío. Wiza, corre los objetos. Escúchame. Es que te hemos estado ahogado, tío. No. Estás muerto ahogado. Si estaba en un árbol, que yo me acuerdo perfectamente del personaje. Te has muerto, tío. Tú, escúchame. Si mañana te despiertas y entras y no hay torre de cristal, yo no sé quién fue. Por cierto, mis objetos. ¿Qué objetos? Aquí te he cogido un hongo extorsionado. Tus objetos están ahí, en el agua. Están por el agua. A ver, aquí están. Hola, ¿dónde están, tío? Están por ahí, ¿no? Aquí murió Wizard, ¿no? Escucha. ¿Dónde ha muerto, no? Aquí, ¿no? ¿Folagorra? ¿Aquí? ¿Dónde están mis objetos? Venga, toma, Wiza, toma. Ya sabía que escúchate. Iba a hacer. Ah, en las normas que te dio Rich para que te leyeras. Ponía que no se podían matar a otros jugadores, me acuerdo perfectamente. Daba bastante. No, ponía. Ponía muchas ponía, cosas, pero. Ponía bastante, esas normas, ¿eh? ¿Qué vas a hacer y por qué tal? O sea, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, voy a hacer una torre de cristal. Y el Rich dijo, bueno, ¿y qué más? ¿En serio dijo eso? Yo me he llevado las normas y lo primero que hice fue matarte, tío, Fola. O sea, es como. Ya, la verdad que sí. Pero, ¿está prohibido matar en serio? No. No. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que tendrá que ver con tu. O sea, lo que quieras que te hagan a ti es lo que podrás Exacto, hacer tú. Eso es. A mí da igual que me mates porque yo en algún momento que menos te lo esperes y estés mirando hacia un precipicio de lava, pues te pegaré un golpe en la espalda para que vayas a ver cómo está la lava. Eso sí que eso es hardcore, ¿eh? Voy a irme a picar a la mina porque necesito un pico de diamante y tengo que empezar a hacer mi casa. Pero pico diamante por pillarlo, ¿eh? Busca eficiencia este, ¿eh? Este es importante, la eficiencia. Voy a hacer un gran castillo de Hogwarts. Uy, espérate. Que oye, no tengo. Pues te queda guay, ¿eh? En esa parte te queda espectacular. Aparte que ahí tienes piedra negra en el Nether y tiene un toque hogwartsiense. Debería pillar. A ver, la idea era un castillo, no tiene por qué ser de Hogwarts, pero un castillo guapo. Yo voy a pillar algo. No le pasa nada. No quiero ver un tweet en @litecraftmsmp. Diciendo que Folagor ha muerto a las 20:47 de la tarde. No me jodas. Lu, lo has vuelto a hacer, ¿eh? Lo has vuelto a hacer. No lo hagas eso, ¿eh?
Escúchame, porque tú fuiste feliz y porque tú duraste lo que duraste. Pero si no, tú te hubiese rayado, ¿eh? Te estarías rayado, te lo digo. Sabiendo cómo ya eres tú. No, no, yo sí. Yo ya te digo, la noche que morí en permadez, esa noche la pasé mal, ¿eh? No, no, sí, sí, no. Yo me acuerdo porque Gona cuando murió estuvo rayadísimo. Fue como. Creo que algo parecido a cuando pierdes algo, tío. Y. Porque es que tú en permadez pasas muchas horas al día. Y de repente que te lo quiten de la nada. Y que no, ya no puedes entrar ni nada, ¿no? O sea, adiós. Claro, claro, claro. Psicológicamente es súper jodido, te digo en serio, ¿eh? No sé, sí, sí, pues. Sí, sí. Pero dicho esto, yo ojalá esté en permadez 2, ¿eh? O sea, yo quiero estar en permadez 2. Ya sabes. Aportarse bien con el Rich, ¿eh? Mami, Rich me parece una persona fantástica, ¿eh? Yo luego le voy a comentar que me has matado sin que yo lo pidiese y a ver qué pasa. ¿Qué le pasa a este aldeano que no crece? ¿Qué pasa con este aldeano, tío? No entiendo. Bueno, pues yo os dejo que me retiro. Vale, tío. Ya vamos jugando. Venga, un besito. ¡Crece! Tienes 10 segundos. ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! 3-2-1-0. Este tío no crecía. Fuera. Oye, ¿tan fea es el cubo de cristal? Tío, es que es un cubo de cristal, tío. No pega con un Pokémon, tío. De verdad, no es por nada. Escúchame, un día que estés muy aburrido, te vas al creativo y te montas un Poké... ¿What? ¡Hombre! Estará flipando Álvaro, tío. ¡Sí, Álvaro! ¿Qué pasa, tío? Mira, estará flipando, ¿no? Es lo que hemos hecho, tío. ¿El qué? ¿De los aldeanos? Ah, los habéis ampliado. Vale, ¿los habéis zombificado a los de arriba? No, uno. Vale, no hay ni uno zombificado, ni uno, tío. Es lo que quería hacer yo con Wizard. No encontramos un Netherfort ayer y entonces no podía hacer pociones. Pero mira, aquí tenemos. Yo no tengo. Yo tengo al este, ¿eh? De hecho, creo que dejé Valet Blaze aquí. Sí, bueno, íbamos a robárselas a Fola, pero es que como Wizard ya le robó. ¿Dónde está el aldeano? ¿Dónde está el aldeano, zombie? Ah, tenemos por The Blaze. Pues habrá muerto. Habrá muerto. Ah, teníamos no tenemos etiquetas, ¿no? Habrán muerto por eso, entonces. Sí. Lo que me estoy dando cuenta es que... Ah, aquí ha aparecido uno, perfecto. Voy a creciendo y ya está. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Pues que me he muerto. ¿En el Nether? ¿En el Nether? No, coño, estoy aquí. He muerto saltando del árbol porque pensaba que llegaba el agua. Es un genio, tío. Hola. Hostia, pues genio. El tridente no lo tienes, ¿eh? El tridente no solo está. ¡No! ¡No! Niagor is real. Lu. Toma. ¿Eso es tuyo, Lu? ¿El qué? Perdona. Ah, sí, se me había olvidado decírtelo, Sí, mira, eso Lil y yo lo hemos hecho para hacer una base aérea nuestra futura. Porque me han dicho que tú la quieres hacer acuática, ¿cierto o no? Yo, sí, voy a hacer primero una temporal, que va a ser donde tengo las cuatro maderas esas, pues eso será como una casa. Vale. ¿Podemos acercarle un poco el centro de esta base aquí? Entonces, Álvaro, ¿podemos acercarla un poquito? ¿El qué? La base, un poquito para acá. Sí, ponedla como queráis. Es el tubo de agua, el tubo de agua más cerquita. No, pero como si queréis que yo mueva lo mío. O sea, si yo lo puse ahí por ponerlo, ¿sabes? Me puedo ir hacia un ladito. Si a vosotros nos molesta. ¿Dónde lo tienes? ¡Hola! ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estáis? ¿Has visto lo hemos avanzado en un pinchito? Un montón, además. La verdad que sí, que los encantamientos has visto. Hola. ¿Se dónde vamos a ver? ¿Cómo se va? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? En Elite 2. Sí, estamos ahora estamos aplanando todo. Todo. Y hay un montón de trabajo. IP 51. Sí. Y después vamos a empezar nuestras construcciones. Oye, qué bien. ¿Y cómo crearon este nuevo equipo que tenemos? Yo quiero saber más sobre. Salió de la nada. O sea, salió improvisado. Empezando el primer día, nos juntamos un grupete yendo explorando. Encontramos una aldea y aquí la tontería nos hemos sentado aquí. ¿Tú, y todos estos libros que estás haciendo, qué pasa? ¿No los has usado todavía o es que no tienes? Es que lo que pasa, los quiero usar, pero. No, tengo experiencia. Lo que pasa que es que he querido pillar el pío con ineficiencia 5 y me he rayado. Bueno, vuelvo con mis colegas, ¿vale? Nos vemos. Vale, Saone, okay, chao. Chao. Estas cosas que estás tirando aquí, ¿esto para qué es? Para que desaparezca. Para que se y el cactus que hemos puesto antes. Se me ha olvidado, tío, perdona, se me olvida. Al día siguiente. ¡Hombre! ¡Ronaldo! ¿Qué pasa, loser? ¿Cómo andas, güey? Con los pies, afortunadamente. ¿Y tú qué tal? Yo bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, tío. ¿Qué tal montado? ¿El edificio del comercio o qué? El edificio del comercio que lo tenemos ya todo, tío. ¿Lo tenemos todo? Lo tenemos todo, Lo tenemos, menos mal, macho.
El trabajo duro mereció la pena, ¿verdad? Lo tenemos. Sí. Qué bien, sí, sí, macho. ¿Cómo te lo has currado, tío? Qué bien. Pues me voy a poner polludo ahora, ya verás. Qué bien. ¿Quién me ha robado mis diamantes? Bueno, ¿qué diamantes, tío? ¿Tus diamantes? Aquí había, macho. ¿Mis diamantes? ¿Cuántos tenías? Dos. Ah, pues no sé quién te la ha quitado, pero bueno. No, nuestro, está, pues no pasa nada. Robar está feo, ¿eh? Igualmente, si quieres diamantes, aquí tienes todo al tope. Tienes las herramientas al tope. Ya. Sí, me voy a poner polluda ahora. ¡Ja! Ahora son nuestros diamantes. ¿Ese mojón que flota en el agua es tuyo? Sí. De momento es un mojón, pero después va a ser lo más épico que vas a ver en esta zona. Pero, ¿y lo importante es que tape el sol o cuál es el plan? Sí, algo de sol va a tapar, eso está claro. Pero no, va a ser tu casa y la de Lily. Sí, tú tranquilo, pero ir a vivir juntos. Pero si es que tú estás en una montaña, sí, porque no tengo espacio. Ya verás, está todo planeado. Pero eso está muy feo ahora. Pero la zona, lo que es el concepto, ya verás. O sea, es decir, ¿what? ¿Pero te vas a montar lo de Perma? ¿La misma casa? No, mucho mejor. Tú tranquilo, está todo planeado. Vale, me enrollo. Es que a mí me apetece ir al Nether, tío, a pillar bloques de los nuevos. Para hacerme una casa solo con bloques nuevos, tío. Yo del Nether lo que voy a hacer es el portal al Nether. Y ya verás que te va a molar mucho. Está todo planeado, mamón. ¿Has decorado aquí para la zona? Mola. Sí. Oye, ¿has visitado el Imperio? Sí, ayer visité. Está guapo, ¿eh? Yo tengo que ir, tío. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Saludos! ¿Qué pasa? Porque hola, ¿cuánto tiempo? Ya ves. Veo que habéis estado trabajando por todos nosotros. He visto que habéis hecho cositas ya, ¿no? Bueno, este es no, mi... Yo llevo 3 días sin entrar. ¿Ya he terminado? No, yo no he hecho nada, tío. Es que me da toda la pereza hacer nada. La granja de aldeanos ha cundido. Uy, veo protecciones aquí, ¿eh? Ha salido solo, tío. Lo de la protección ha salido solo. No jodas. Sí, tío. Eficiencia. Yo he conectado y estaba ya hecho. Sí, una pasada, tío. ¿Tienes ya tú todo? ¿Todo full, Lu? No. Casi estoy buscando la caída de pluma. ¡Caída de pluma 3! ¡A tomar por saco! ¡Paso ya de esto, eh! Mira, es que lo dije, Lu, que ya está, con eso no vale. ¿Qué está buscando, Lu? Caída de pluma 3, tío. Que voy a poner la vez y ya está. Bueno, si caída de pluma está guay, ya está. Pones dos libros de caída 3 y ya está. Cuando pasas el diamante a la netherite, porque ¿cómo va eso, tío? Es que yo no sé cómo va. Tienes que coger un equipo de diamante, lo metes en el horno, se pone opaco un poco, y después coges un horno, ¿vale? Y sí, con el carbón se pone un poco opaco, un poquito opaco, ¿vale? Entonces se va oscureciendo. Cuando ya esté, si ya está listo, el equipo de diamante está listo para que tú lo pongas en la mesa de herrerías, ¿vale? Y tienes que pillar unas láminas de ancestrales, ¿vale? Uh-huh. Junto con un poco de oro. Y con eso consigues, efectivamente. ¿Pero se te van todos los encantamientos? No, se te queda. Vale, o sea que lo que encante ahora puedo meterlo luego en la netherite, ¿no? Azul y luego ponerlo por encima. Vale, pero entonces con una netherite ya tengo, por ejemplo, una pechera. Todo lo que ha dicho Lu es mentira, efectivamente. ¿Qué dices? No, mira, Fola. ¿Me ha mentido Lu? No, cógete el peto de diamante. Cógete el peto de diamante. Cógete el peto de diamante, hazme caso. Toma, peto de diamante. No, cógetelo tú, cógelo tú. Lo cojo. Métalo al horno. Ya verás cómo se tuesta. Me estás troleando. ¿No? Como me trolea, me das tu peto, ¿eh? ¿Qué dices? El mío, ¿no? Así de gratis. Dame un carbón. ¿Tengo carbón aquí? Uy. Pues es importante que tengas carbón. Si no te sale, tío. No se quema, es un normal. No se quema, ¿eh? No, es que es con cubo de lava. Sí, claro. ¿Y qué más? Escúchame, soy pobre. ¡Me estáis troleando! ¡Fora, tío! Es carbón natural, tío. Has cogido carbón de la mina. ¿Qué estás contando? Tío, mira, que sí, Lu. Escúchame, que no soy nuevo en Minecraft. No soy. Lo has intentado. Te doy la alguna por intentar trolearme. Pues te la comí con with potatoes, ¿eh? With chips. Hombre, no sé, es que yo no sé. No sé cómo va la netherite. Que solo tienes que conseguir los lingotes y ya está. Y lo demás es verdad. Pero es súper complicado pillar una netherite, ¿no? Claro, tú es que ya estás full de todo, el puto Lu. Hombre, pues la he hecho unas horas, ¿eh? Es que Lu juega mucho. ¿Tú ves todo esto? Antes era campo. Antes todo era campo, tío. Antes todo esto era campo, ya veo. ¿Sabes? Bueno, ya te digo, Fola, que Lu nos ha quitado 10 horas de trabajo, por lo menos. No, ya. Sacando todo lo comido. Todo el mundo dando las gracias a Lu. Todo el mundo dando las gracias a Lu, por favor. Por lo menos. Gracias, Lu. Gracias, Lu. Vale, vamos a pillar. Lu, lo siguiente es. Tenemos que tener una granja de experiencia, ¿eh? ¿Dónde pillas tú la experiencia, tío?
Con un spawn de mobs, si queréis. No sé, alguien podría hacer algo de hierro, tío. Una caja de hierro, tío. Será todo guapo, sí, tío. Lu, yo creo que tú que tienes tiempo. Que yo tengo tiempo, pero vamos a ver, que tengo el mismo tiempo que tú, por lo menos. A ver, malo no creo que sea, macho, porque viendo cómo ha dejado como, eso… Como campeón de permadez, yo considero que debería ser tú el que ha dado estas cosas. Lo mínimo. Oye, se hace de día de una vez. Es que me imagino al Foragona con un monóculo entrando cada día al Itegraf. No, yo. En plan, a ver qué ha hecho esta vez. A ver qué nos encontramos en nuestra base. Oh, yo lo tenemos. Tenemos. A ver qué tenemos. Mira, una cosa tan guapa, Fola. ¿Qué? Vamos a zombificar a estos. ¿Qué hace falta para zombificar a los aldeanos? Sí. ¿Pero dónde está el zombie? ¿Tenéis zombie ya? ¿Está aquí? Pero escucha, no piensa que nos hace falta para zombificar. Ah, pues un zombie. Mientras me tomo una chocolatina. ¿Un zombie aldeano? Eso nos hace falta. ¿Y qué más? Y una manzana de oro, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, a Álvaro, que es el alquimista. ¿Y qué más? Y un aldeano normal. ¿No? Sí. ¿Qué más? ¿Y ya está? ¿No? ¿Con eso? Bueno, ¿no? A ver, también necesita una poción. Muy bien. ¿De qué? Matar creepers para que la poción se haga de tirar. Una poción, pues un éter, un elixir. Un elixir, ¿no? Claro. ¿Un qué? Uno de esos, ¿no? Una Super Bowl. ¿Qué es Super Bowl? Sí, claro. Un Max Repel. Max Repel estaría increíble, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? ¡Una poción de debilidad! ¡Poción de debilidad! Eso, joder, no me sale la palabra. ¡Una poción de debilidad! ¡Hola! Vale, ya tenemos esto listo. Vamos a ver. Yo me siempre lío con la mesa de encantamiento y con el yunque. ¿Tú ya estás full? Casi, señores. Esto es para mí, ¿eh? No digáis nada. No, me voy al Nether. ¡Eh, a tope, macho! Hay que pillar un poquito de Netherite, tío, ya. Pero vamos a ir los tres juntitos de la manita. Ah, ¿quieres, seguro? Oye, he encontrado un mapa del tesoro, tío. Aquí hay un mapa con tesoro. A ver si lo encontráis. Claro. Me marca. Es un mapa del tesoro, me marca por aquí. Pues busca. ¿Por aquí, en serio? Ni de coña. ¿En serio va a haber un tesoro aquí? Ya, aquí me lo pone. ¿Dónde? Por aquí, ¿aquí? Por aquí. Es que está por aquí en un. A ver, déjamelo. En un bloque de. Para el norte. Nada, no me marca nada, ¿eh? No me marca nada. Me marca por aquí, tío. Lo que pasa. ¡Mira! ¡No miento! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué buena luz! ¡Sos un grande, boludo! ¿Has encontrado el tesoro? ¡Sos un grande, boludo! Ha encontrado el tesoro y ¿sabes lo que tenía, Gona? Tenía 61 esmeraldas. ¿En serio? En serio. Hostia, qué guapo, tío. Sí, señor. A ver, quizás deba dejar el tridente. Espérate, deja el tridente, no quiero ser gilipollas. Hay un lag terrible, ¿eh? Me voy a poner todo tocho, pero escudo no me voy a hacer. ¡Hola, soy Lu! ¿Para qué quieres escudo? ¿Para qué quieres escudo teniendo esta armadura que yo tengo? Y lo que tengo aquí colgado. Bueno, yo tengo por 50, ¿lo has dicho? A ver quién es el primero en encontrar netherite, ¿no? ¿Hacemos una carrera? Pues puedes hacerlo si quieres. Joder, macho, te veo con ilusión, ¿eh? Menuda ilusión la ha hecho, ¿eh? Hazlo tú, que yo paso. Lu no es muy de carreras, ¿eh? No es muy de competir, ¿eh? Y eso que ganó, ¿eh? ¿Qué? Esto sí que está guapo, tío. La tierra negra, la piedra negra que hay ahora. Sí, eso sí que está guapo. Eso está muy, muy guapo, ¿eh? Hostia, pues ¡no me puedo creer! ¡Encontré a Netherite! Pícalo. Si lo picas, te. ¡No me lo creo! A ver. O sea, con uno de Netherite no puedo hacerme algo. Pero ¿cómo podéis ver un bloque que yo me está costando ver? No, si te dan como una placa. Te dan unas láminas que junto con oro… Haces un lingote, claro. Entonces solo con una mena no te da para un lingote. Ah, vale, o sea que tengo que seguir buscando, ¿no? ¡Hostia, verdad! Jolín, ¿qué ojos tenéis, tío? ¿Tenéis unos ojos? ¿Qué ha pasado? ¿Que han visto algo? Que han visto Netherite aquí, tío, no me he dado ni cuenta. Muchísimas gracias. ¡Hay dos! ¡Muchas gracias! ¡Tres! No digas. Pero, macho. Muchas gracias, guapos, de verdad. Gracias, os quiero. Pues la verdad que no. Mira, siete. Mira, picas un poquito y fíjate. Siete. ¿En serio? Pues yo individuales todas, ¿eh? Ya tenemos casi dos partes.
Eso es, lo tenemos. Qué bien lo dice el loser, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Y tú has dicho, Luke, ¿te acuerdas que ya. Para el noreste sí había bioma azul? Para el noreste... había bioma... sí. Vale, sí. Vale. Ya estoy in the house, y ya vamos a ir a nederitearnos un poco. Vale, nice. Lingote de nederita. Perfecto. Vale, entonces en alto horno. Let's go. Tan, 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 tan. Ah, tengo que poner la reparación. Venga. Muy bien, muy bien. Esto es otra historia, caballero. Sí, quería enseñártelo cuando acabara. Ya, pero me están spoileando que me acercase. Escúchame, ¿esto qué es? ¿Abeto o roble oscuro? Esto es tronco de abeto. Vale, es que entonces no queda guay. Si buscas roble oscuro, te puede quedar espectacularmente guapo. Eso te lo dejo, vale, ahí caer. Estoy de acuerdo, pero no tengo, así que... Dirás, ¿por qué? Si todo roble oscuro le quitas la corteza, dirás, se queda guapísimo. Eso te digo eso. Bueno, de momento, tío, se va a quedar así hasta que encuentre un roble oscuro. Y esa es la primera planta, ¿no? Esto va a ser la primera planta, sí. Alright. Mirad este aldeano. O sea, se te rompe. No sé. Te explota la cabeza. Mirad el tradeo de este. El de Ficina 5. ¿Qué tiene el otro? ¿Qué? Ah, que le ha salido otro. Uno por 18 y otro por 47. LOL. ¿47 qué? Mismo encantamiento. O sea, tiene lo mismo. Una vez te lo ofrece por 18 y otra por 47. Exacto. Hostia, tú. Canteo. Te quedas loco. Bueno, Álvaro, nada, que según Lu, eres el dios de la granja, ¿no? Pero escúchame, que yo soy el más novato de todos. Bueno, no, que tú no, ¿no? Fola, ¿tú cuándo empezaste a jugar? No, que yo no. Yo empecé a jugar mucho más pronto que tú, seguramente, pero no le dedico el tiempo que tú. Entonces, Álvaro, hemos decidido que tú vas a ser la persona que va a hacer la granja de hierro. Bueno, que vamos a hacer, ¿no? Claro, nosotros hemos hecho la granja de aldeanos. A ti te toca hacer la de hierro, que te vemos. Con dos huevos, Fola. Hemos hecho la granja de aldeanos. Con dos huevos, Lu, ¿lo puse yo de cristal todo eso? ¿La cúpula esa? Escúchame. La cúpula la puse. Yo os voy a zombificar los aldeanos. Venga, hecho. En algún momento. No, pero yo no sé hacer granjas de hierro, pero me molaría aprender, ¿eh? O sea, que 100%, ¿eh? Para hacerla. Perfecto. ¿Dónde? ¿Mañana tenemos granja de hierro, chicos? No, sí, escúchame. Mañana ni de coña, ¿eh? Joder.